Hyperith. UHD, UHD. Está... La que está de larga duración, ¿no? Es, se conserva en larga duración, ¿no? Pasteurizada. Pasteurizada, ¿no? Algo de eso, más o menos. Es que no lo sé ahora mismo, no lo sé. Sí, la que está pasada por un proceso de cocción durante unos minutos a 300 grados o algo así. He comprado esa, pero me imagino que es una marca, ¿no? Pero nunca he averiguado que es UHT. ¿Tiene más agua leche? No. ¿Qué es? Para obtener leche UHT, se la somete a temperaturas superiores a 135 grados durante unos pocos segundos. De esta manera, conseguimos mantener las condiciones naturales de la leche, su sabor, olor y color, eliminando todo tipo de bacterias y sus esporas. Aplicando a la leche este proceso, podremos conservarla en su envase alrededor de 3 meses a temperatura ambiente, aumentando la durabilidad y facilidad de conservación del producto. Más o menos, digo yo. Me gusta la leche. Síguenos en Facebook y Twitter.